están relacionados con alguna persona sexualmente y de repente ya están sintiendo amor. O sea, algo pasa, ¿no? La verdad, en mi punto de vista, chavos, es muy difícil tener sexo sin emociones de por medio con una persona. O sea, siempre te tiene que mover algo. Pero no lo es tanto cuando esa persona empieza a cruzarse más de una vez por tu vida, por tus sentimientos, ¿no? O sea, de repente, donde antes había un beso frío, hay una mirada, ¿no? Un roce de labios, una caricia, palabras bonitas, chavos. Y el sexo a veces empieza pues a cobrar como sentido, ¿no? La pasión comienza a crecer y a cambiar como su forma en la que regularmente lo veías. Porque ahora el sexo pues a veces no es solo sexo, ¿no? Es sexo con otra persona. Yo siempre he dicho que cuando tú te involucras sexualmente con una persona, si no quieres empezar a sentir algo más allá de un sentimiento como chido o un sentimiento que ya te empieza a dar como miedo porque crees o puedes pensar que te puede involucrar ya un poquito más con la persona, pues yo creo que no debes de acostarte una, dos o más de tres veces con esa misma persona, pues para que eso no trascienda algo como diferente, ¿no? Seguramente después va a poder trascender con el transcurso del tiempo si lo siguen haciendo, pero eso ya depende de cada quien. Chavos, el amor de pareja sin sexualidad, vamos a hablar también un poquito de eso porque en el transcurso del tiempo y por experiencia propia, yo creo que una relación amorosa pues empieza pues a transformarse de alguna forma en algo más, ¿no? Y si se escucha más la música de fondo, díganme para bajarle un poquito, porque luego, sí, ya me dijeron que se escucha un poquito más la música de fondo, entonces vamos a bajarle un poquitito acá. Creo que ya, ahí un poquito mejor, ¿no? Entonces, chavos, el amor de pareja sin sexualidad le falta justamente esa parte que lo complementa, ¿no? Díganme si ya se escucha un poquito mejor y por el chat o qué sé yo, le quitamos un poquito el fondo porque ahora no sé qué pasa con esto. Bueno, vamos a pausar un poquito entonces. A ver, espérenme tanto. A ver, ya ahí un poco mejor, creo que estaba un poquito alto la música de fondo, pero ya está por ahí. Ya. Chavos. A ver, creo que ya un poco mejor, ¿no? Muchísimas gracias a la gente que me está diciendo que tenemos el fondo. De repente se nos va ahí como la onda, entonces no me dicen hasta que no me doy cuenta. Chavos, el amor de pareja, sin sexualidad, le falta esa parte que lo complementa, ¿no? Que hace que esos dos seres humanos, ¿no?, toquen el pico de la intimidad, en el que la confianza a veces atraviesa caminos a los cuales no podrían ni acercarse sin esta parte. Entonces, chavos, dos mentes que ya se han unido en otros muchos ámbitos pueden ahora unirse físicamente y llevar esa atracción a otro punto, o a otro plano, o a otro nivel. Entonces, yo creo, en alguna plática también con una persona muy querida mía, pues yo le dije que qué importancia le daba la parte del amor en una relación, cuánto le daba de porcentaje el sexo y cuánto le daba de porcentaje lo demás, ¿no? Que lo demás es como lo emocional, lo bonito, el salir. Y él me dijo que para él el sexo no era como tan importante, ¿no? Y yo dije que el sexo era como 50 y 50. O sea, 50% eran todas las actividades como relacionadas a tu relación. Y el otro 50% pues lo complementaba como el sexo. O sea, en pocas palabras, yo creo que una relación sin sexo pues a veces es muy difícil que pueda funcionar. A menos pues que eso lo puedan complementar con otras cosas, ¿no? Ay, qué bueno que ya se escucha, disculpen. Ok. ¿Tú prefieres dormir? No voy a leer, ya le bajé. Gracias por avisarme. Saludos a Fernando Jiménez que nos escucha. Te mando un super abrazo. Saludos a Manuel Cirigo. Saludos a Lola. Saludos a
a Héctor, que también ya está sintonizando. Y también por aquí, saludos a la gente pues que nos sigue sintonizando el día de hoy aquí en Preradio. Saludos a Suiné, saludos también a Sergio, que ya nos escucha. Entonces, retomando esa parte, chavos, pues quiero que ustedes me digan qué es lo que opinan. O sea, ¿es mejor el amor con sexo o el sexo con amor? O platíquenme un poquito más, ¿no? Chavos, con todo esto quiero llegar justamente a que es el tipo de sexualidad en la que los sentidos son el tercero en la cama, ¿no? Y hacen de la conexión entre dos cuerpos una coalición de emociones, ¿no? El tacto, chavos, de la persona o de la otra persona en tu espalda es como un pincel que dibuja tus curvas. Y los besos es el remate final de tus recovecos, ¿no? Ahí vamos a ponerlas más sentimentales, chavos. El clímax, chavos, es más clímax, y eso solo porque dejas a un lado el concepto de descargar el deseo y trabajas la pasión funcionada con ternura, ¿no? La complicidad unida, el placer compartido, ¿no? Chavos, el entendimiento es la herramienta por la cual los engrajes encajan a veces, ¿no? De tal forma que la pareja es una máquina perfecta en la que ambos son la mejor virtud del otro. Entonces, yo creo que las dos cosas se pueden complementar. Y evidentemente cuando solamente es como coger por coger, pues coges y no involucras sentimientos, ¿no? Pero cuando ya sobrepasas esa línea, ya tienes como que tener cuidado y tienes que tener como muy, muy presente lo que quieres para con esa persona o para contigo. Y algo también bien importante es, y que también me ha pasado muchísimo, es que llegas a conocer personas y de principio, pues igualito no puedes relacionarte de más con la persona porque tal vez no estás como preparado o no es el momento correcto. O la otra persona de igual forma no está preparada o no es el momento correcto. O simplemente hay veces que nada más queremos como echar desmadre y queremos tener como relaciones sexuales con uno y con otro, siempre con precaución, por supuesto. Y algo bien importante es como poner reglas. Como poner reglas cuando te empiezan a involucrar con una persona. Y hay que ser como bien conscientes y hay que tener presente lo que tú dices desde un inicio, ¿no? Hay el caso de personas que de repente te dicen, no, pues la verdad es que yo nada más quiero coger, pero no quiero buscar una relación, no quiero involucrarme con nadie. Y pues sí, evidentemente empiezas a tener relaciones sexuales con esta persona una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y si te quedó claro el mensaje que esa persona te dio al inicio de la relación, que empezó con algo meramente sexual, pues te mantienes en esa línea. Entonces a veces te puede llegar a sacar como de pedo el que una persona que solamente te buscaba para sexo, pues de repente te esté buscando para amor, ¿no? Y sí, o sea, es válido, pero pues también hay que tener como bien presente lo que quieres justo para tu vida y cómo lo dices y cómo lo externas a los demás, ¿no? Hay una pequeña leyendita. Si ustedes, va la pregunta para todos ustedes y vamos a ponernos en estos zapatos. Ustedes tienen una pareja formal, vamos a imaginarlo, y esta pareja formal, ¿ok?, se convierte de repente en alguna relación abierta, ¿no? Y te dice, órale, va, te doy chance de coger con quien quieras. Tú lo tomas y en algún momento de la vida pues llega a pasar, ¿no? Y vamos a leer un pequeño diálogo y antes de irme como a un corte musical o a unos anuncios comerciales, los voy a dejar con esta pregunta, ¿no? Y vamos a ponerle Ángel a la primera persona y a la segunda persona le vamos a poner Lorenzo. Este pequeño texto se llama En la cama. Y pregunta Ángel, le pregunta a Lorenzo,
¿alguna vez con un chico te ha gustado más que conmigo? Por supuesto, Lorenzo le responde que no. Entonces Ángel le dice, dime la verdad, ¿no? Y Lorenzo le vuelve a responder. O sea, puede que alguna vez, aislada, pero es distinto, ¿no? Entonces Héctor le responde, ¿te refieres a aquella vez que tuviste sexo con X persona, verdad? Lorenzo le responde, sí, ¿no? Entonces Ángel le dice, es casi cualquiera, no es conocida, luna llena. Tenemos que ir con esta, tenemos que ir a este lugar por separado y luego nos encontramos allí como si no nos conociéramos. ¿Cogeríamos o no cogeríamos? O sea, a lo que se refiere esta parte del texto, porque como que no la entendí yo muy bien, es que si tú te encontraras con esa persona, ¿cogerías o no cogerías con esa persona? Entonces, Lorenzo se queda en silencio y Héctor le vuelve a responder. O sea, ¿qué prefieres? ¿Una acogida con alguien desconocido muy salvaje o una acogida con alguien conocido del que estés enamorado, pero que también sea salvaje? Pues entonces Lorenzo se saca como de pedo y Lucía le sigue diciendo, tienes que elegir una acogida salvaje con un desconocido o una acogida de amor con la misma parte salvaje, pero que conoces a la persona, que esta persona está loca por ti y tú estás loco por esta persona. Entonces, en este caso, si ustedes fueran Lorenzo, ¿qué responderían? O sea, si la parte sexual la tienen toda con la persona con la que se encuentran, evidentemente sabemos que esta parte sexual ustedes la van a poder repetir muchísimas veces de la vida en muchísimas ocasiones, pero si se les diera la oportunidad de tener las mismas salvajías, se dice así, sexual con una persona completamente desconocida, pues a quién elegiría, ¿no? Entonces, pues los voy a dejar con esa pregunta, chavos. Contesten aquí por el chat, por WhatsApp. Y mientras, pues yo regreso aquí a Quepedo 3.0. No le cambien, que seguimos hablando de esto o de este tema, que es justo amor con sexo o sexo con amor. Yo soy David Méndez, no le cambien, regresamos. No le cambies. Vamos a unos comerciales y regresamos. ¿A qué pedo? Y si le cambias, te caerá la maldición de 3 meses sin sexo. Inter, tomboys, tomfems, fems, clásicas y closeteras. ¿Listas, chicas, para amanecer lenchas otra vez? Pónganse cómodas, porque las tijeras no solo sirven para cortar, también para amar. ¿Y por qué tú y yo sabemos qué es tijerar? Saquemos las tijeras y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Fry Radio, la radio de Ibarra. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @PrideRadioMX, en Facebook Pride Radio México e Instagram @PrideRadioMX. Yeah.